Saludos vecinos, sean bienvenidos una tarde más aquí a Telecable Las Cabezas. Llega el miércoles, llega Pasa la Vida, donde vamos a conocer cómo vive Las Cabezas su día a día y sobre todo también las actividades que nos aguardan para este fin de semana y los próximos días en nuestro bendito cerro. El 13 de noviembre de 1943, aquí en nuestro pueblo tenía lugar la misa de bendición del convento de las Hermanas de la Cruz, en 1943. En este 2023, a tan solo unos días de llegar a esa fecha, se va a celebrar, en este caso, en el Centro Pastoral Santa Ángela de la Cruz, el 80 aniversario de esta efeméride, y de eso vamos a comenzar en el programa de hoy a hablar, porque están ya con nosotros protagonistas, cabeceños y cabeceñas, que nos van a contar más acerca de este evento que organiza el Consejo de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad y la Iglesia en Las Cabezas. Estamos con Germán Jurado, es el secretario del Consejo. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, y también estamos con las conferenciantes de este fin de semana, que viviremos sus ponencias y sus mesas redondas. Estamos con Pepita Otero y también con Ana Belén Hernández. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí a tan solo horas de que, bueno, vivamos en Las Cabezas una efeméride que quizás en los últimos años ha tomado una relevancia mayor por la apertura a modo de centro pastoral y de oratorio del convento, y que, bueno, pues va a ser una oportunidad de echar la vista al pasado, de vivirlo y verlo con esa nostalgia que nos trae aquellos años, lo que no lo vivimos, pero sí nos lo han llegado a contar, y también la presencia de las Hermanas de la Cruz, y también de un lado espiritual, ¿no? Encontrarnos pues de nuevo con el fruto y el trabajo que dejaron, y sobre todo el fruto que dejaron las Hermanas de la Cruz en Las Cabezas de San Juan. ¿Cómo surge, Germán, esta celebración o este fin de semana pensado para que Las Cabezas pues celebre el 80 aniversario del convento? Bien, pues surge en el seno de la Iglesia de Las Cabezas. Entonces, viendo que llegaba la fecha este año de que se celebraba el 80 aniversario de la inauguración y la bendición del convento, pues reunidos con don Marco, con nuestro párroco, pues estábamos viendo qué podíamos hacer para celebrarlo, ¿no? Algo que sirviera para dar a conocer cómo fueron sus orígenes, qué es lo que se hizo allí, cuál fue la labor de las Hermanas de la Cruz, de la congregación que estaba allí, y que también sirviera para dar a conocer cómo se utiliza actualmente el centro pastoral, ¿no? Para que se conocieran sus instalaciones, se supiera cuáles son las actividades que allí se desarrollan. Entonces se nos ocurrió de organizar un fin de semana de actividades. El sábado intervienen ellas dos con las conferencias, que prácticamente lo que vienen a contarnos es desde los orígenes, desde ese 13 de noviembre de 1943 que se bendijo, hasta que las Hermanas de la Cruz pues se fueron, ¿no? del edificio. Digo del edificio porque de Las Cabezas parece que no se han ido, ¿eh? Porque de Las Cabezas no se han ido. De hecho, de vez en cuando alguna viene de visita a sus familiares, ¿no? Y también siguen viviendo dentro de nosotros. Y también nos queda el legado, que es lo que vamos a ver un poquito después, el domingo, el legado y cómo se utiliza y cómo ha calado en la vida del pueblo. Bueno, va a ser también una oportunidad para muchos cabeceños de descubrir el centro pastoral, porque a pesar de que pues ese edificio reformado está desde 2018, si no recuerdo mal, sí que es cierto que muchos de ellos todavía no han recorrido. Por ello queríais organizar unas visitas guiadas que tendrán lugar tanto el sábado como el domingo, ¿no? Sí, se van a hacer dos visitas guiadas, en las que se va a conjugar lo que hemos hablado antes, el pasado a través de una exposición de fotografía, donde vamos a poder estampas antiguas de cómo se vivía antes allí, de cuáles eran las actividades que se hacían, y el presente, que es a través de conocer las instalaciones y el uso que se le da. Bueno, y ya llegará también la parte a las 12, la conferencia de Ana Belén,
Espíritu de Santidad en el Pueblo de las Cabezas. Ahí en nada el título ya no nos aventura. El título ya lo dice todo. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a vivir? Sabemos que guardáis la sorpresa, que lo hemos hablado aquí antes fuera de micro, porque tenemos muchas ganas de poderla disfrutar, de escucharla, pero cuéntanos un poquito más acerca de esa conferencia que tendrá lugar a las 12. Pues va a tratar un poco de lo que fue la venida de lo que es los Condes, la idea que le surgió a los Condes, de crear un edificio para que fuera para el bien del pueblo en el sentido de bienes materiales y espirituales. Entonces, hace ya casi 20 años yo hice un libro que trata lógicamente de toda la vida desde los Condes hasta nuestros días prácticamente, hasta que las hermanas se fueron, y es como un recorrido de cómo le surge al conde la idea de sufragar lo que era la posguerra aquí, para que el pueblo llegara a tener un nivel espiritual tanto que no tenía. Entonces va a ser un poco una parte histórica y trata un poco la parte espiritual, que es un bien inmaterial que nos dejaron en el pueblo. Claro, hay que recordar, porque muchos jóvenes quizás no lo tengan en cuenta o no lo sepan, que para aquellos que no, pues ve el cartel y lo tiene claro, ¿no? Era la inauguración de la casa, convento y escuela, porque también las hermanas de la Cruz realizaron una labor formativa y de educación, sobre todo para las niñas, ¿no? Muy importante. Y eso pues ha calado en generaciones pasadas, pero quizás los jóvenes, los que ya han nacido sin la presencia física de las hermanas en el convento, pues quizás no lo tienen en cuenta. Y es algo también para tener, para poner en valor, ¿no? En estos días que vamos a recordar, el cómo formaron las hermanas de la Cruz a tantas y tantas niñas que han sido luego mujeres y que quizás pues sin esa formación no tiene tan fácil, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, la idea, una vez que tenían ellos la idea en mente, pues la señora condesa, porque fue la que llevó a cabo toda la historia prácticamente, pues tiene la idea de traer una congregación religiosa que se dedicara al bien desinteresado y que ayudara a tener un cierto nivel cristiano. Entonces surge la idea de traer a las hermanas de la Cruz, que han estado con nosotros hasta hace prácticamente 18 años. Bueno, y lo decía también antes Germán, parece que nunca se ha ido en esas vivencias que viviremos a la, nunca vaya a ser la redundancia, a las 6 de la tarde en esa mesa redonda, Pepita Otero, que vas a dirigir, donde se van a hablar de muchas experiencias, ¿no? Sí, habremos varias antiguas alumnas, y no solo antiguas alumnas, sino también otras personas que han tenido algún contacto con las hermanas. Y entonces pues se contará, cada una contará o dará su testimonio de cómo vivió, de cómo recuerda a las hermanas. Cada una contará lo que le surja y los recuerdos, y además pues también yo creo que un modo de agradecimiento, ¿no?, a las hermanas por el tiempo que dedicaron aquí en nuestro pueblo. Bueno, ¿cómo era el día a día del convento cuando estaban aquí las hermanas de la Cruz, Pepita? ¿Cómo te refieres? Cuando éramos niñas, claro, íbamos a las clases, pues teníamos clases, entonces no eran clases solo, no era jornada intensiva, entonces teníamos clases por la mañana y por la tarde, incluidos los sábados por la mañana. Por la mañana lo dedicábamos a las asignaturas, de como normalmente se da en el colegio, pero por las tardes pues lo dedicábamos a las labores. Y nada, pues las hermanas, pues imagínate, pues aparte de todo, aparte de la enseñanza material, ¿no?, pues también, como ha dicho Ana Belén, todo lo que nos enseñaban era cosa para que nos formáramos en el espíritu también, ¿no? Y nos enseñaban pues todo, a rezar, nos preparaban para la primera comunión, asistíamos a misa muchas todos los días por la mañana, antes de ir a clase. Algunas veníamos a misa, que entonces la misa era a las 7:30 de la mañana, y después pues veníamos a clase por la mañana y por la tarde, y los sábados, como te he dicho, también. Para una persona que se ha criado en el convento, cuando
ha vuelto a escuchar después de los años donde había silencio, ese tintineo del convento en estos últimos años? ¿Qué se siente? ¿Qué? Hombre, pues la verdad que yo mucha alegría. Yo cuando me enteré que se iban a abrir las puertas de nuevo, pues imagínate, porque yo que todos los días que vivo cerca y que todos los días pasaba, que veía toda la fachada sucia, que veía que cada vez estaba deteriorando más. Cuando me enteré que se iban a abrir, pues imagínate la alegría que sentimos, que se le diera uso, y además el uso que se le está dando, que prácticamente sigue siendo para el que se destinó, ¿no? Para el bien espiritual y material de las cabezas. Bueno, además que lo veíamos en esa, bueno, pues la zona del convento, en el oratorio, esa inscripción que está en la piedra que conmemora, sí, la reinauguración de ese oratorio de Santa Ángela de la Cruz, una labor que puso en marcha don Marco Antonio Fernández, que desde aquí le mandamos un saludo. No ha podido estar porque se encuentra en estos momentos de viaje, ya está regresando, y desde aquí seguramente que nos esté viendo. Un don Marco Antonio que puso mucho hincapié en recuperar, y mucho trabajo sobre todo en recuperar esa casa para el pueblo, para la iglesia, y que, bueno, pues no hay más que pasear por esa calle Real, ya en la zona alta, todas las tardes para ver la vida que hay, ¿no?, con los niños de comunión, con otros tipos de certidumbre cristiana que tienen allí en su zona, el consejo que también tiene también allí su lugar. Bueno, pues es una tarea que los cabeceños y sobre todo los católicos han sabido, pues, aprovecharla y darle vida, ¿no?, que es para lo que se destinó tanto esfuerzo y trabajo en recuperarlo, ¿no? Sí, indudablemente ahora mismo el centro pastoral tiene una vida, vamos, a muchísimos niveles, tanto formativo como de asistencia, como de lugar de encuentro, ¿vale? Además, contamos con el oratorio, que está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche ininterrumpidamente, donde cualquier persona puede acercarse en cualquier momento a rezar, en un ambiente tranquilo y relajado. Pues yo creo que es una labor muy importante y un edificio que debemos de conocer la utilidad que tiene y evidentemente aprovecharla. Por supuesto que sí. En esas fotografías que vamos a poder disfrutar en la exposición junto con la visita guiada, nos vamos a dar cuenta, como nos decía, el antes y el ahora. ¿Cómo ha sido también la búsqueda y la recopilación de fotografías antiguas del pasado del convento? ¿Ha sido fácil o habéis tenido que rebuscar mucho en los archivos? No, ha sido muy fácil. le hemos pedido a antiguas alumnas que tenían un montón de fotos y hemos ido escogiendo algunas y ya está, ha sido fácil. ¿Y cómo van a estar? ¿En cada una de las zonas o va a haber una zona acotada para esa exposición? No. Para que se conozca el uso del edificio actual, lo que vamos a hacer es repartirla por el edificio, haciendo como un recorrido con la fotografía. Entonces, conforme vamos contemplando, vamos viendo la fotografía y viendo las actividades que se desarrollaron antes, vamos a ver el uso que se le da al edificio ahora. Bueno, en este efeméride del 80º aniversario, también se busca por parte del Consejo recaudar fondos, ¿no?, que hay que seguir recordando a las personas el proyecto tan grande que tiene el Consejo, que tiene la Iglesia en las cabezas, que es el de restaurar tanto a la Inmaculada Concepción de la parroquia de San Juan Bautista como a Santa Ana y a la Virgen Niña de San Roque. Por ello, no solamente se va a vivir una jornada de formación para conocer la historia del convento, sino también una jornada de convivencia de la Iglesia, ¿no? Sí, vamos a organizar desde el domingo, desde las 10 de la mañana, que vamos a empezar con un desayuno solidario, que va a consistir en churros con chocolate, chocolate sin lactosa, para que lo pueda tomar todo el mundo. Y que vamos a ponerlo a 4 euros, ¿vale? Nos lo va a preparar Ramón, que nos ha hecho un precio casi prácticamente regalado, para que podamos recaudar fondos para sufragar la restauración. Y después del desayuno volveremos a hacer la visita guiada para quien no haya podido asistir el sábado, y a continuación pues ya tenemos la misa que se va a celebrar en el convento, la misa de aniversario propiamente dicha, ¿no?, que viene el obispo auxiliar de Sevilla, don Teodoro León Muñoz,
que va a ser la primera visita aquí a Las Cabezas que va a realizar. Y después, una vez que termine la misa, pues ya tenemos el almuerzo, ¿vale? Vamos a preparar un buen guiso, vamos a preparar algo de bebé y también van a colaborar trayendo algo de comer las alumnas y aquellos vecinos que quieran. Y todo esto, todo el desayuno y lo que se recaude por el almuerzo va a estar destinado al pago de la restauración, a sufragar el gasto de la restauración. Bueno, pues no solamente vamos a tener también esa parte de convivencia, sino también seguir ayudando para recaudar fondos. Hay una cuenta bancaria abierta y se pueden seguir haciendo donaciones a través de Facebook, ¿no? Se pueden poner en contacto con el Consejo de Hermandades. Sí, en la página de Facebook del Consejo de Hermandades está el número de cuenta. Tenemos dos páginas de Facebook, una la del Consejo y otra la del Comité de Patrimonio, que es quien está trabajando un poquito más en ello. Y ahí está el número de cuenta, que se puede ver. También tendremos esa información disponible el fin de semana, por si alguien la necesita. Bueno, pues ese trabajo magnánimo que hace el Consejo de Hermandades y la Iglesia para seguir conservando y cuidando el patrimonio que tiene Las Cabezas de San Juan. El domingo no va a terminar todo con ese almuerzo, sino como final de fiesta. Bueno, valga la redundancia, sí, la forma de decir, ¿no? Esa formación que también va a tener como protagonista, que va a ser don Marco, ¿no? Quien imparta esa formación final del aniversario. Sí, va a ser don Marco quien nos imparta una ponencia formativa a la que está llamado todos los cristianos, todos los bautizados, vamos, de Las Cabezas. Se cita a todos los grupos parroquiales que están en nuestro pueblo, a todas las hermandades, a Cáritas, vamos, a todos los distintos grupos que están en la parroquia y además a todos los vecinos que tengan interés por asistir. Bueno, pues el epicentro de la Iglesia este fin de semana que estará en Las Cabezas en el convento. ¿Dónde serán las dos ponencias, estas dos conferencias que vamos a tener el sábado? Las dos conferencias están previstas que sean en el patio, a no ser que venga la climatología muy mala. Va a hacer el patio. Si viene la climatología mala, pues lo hacemos en el oratorio. Pero también un marco idílico, ¿no? Porque aquello cuando se recuperó muchas veces, pues uno al ver la puerta abierta, tan solo con pasear un ratito y disfrutar de las vistas, vuelve a entrar, ¿no? Sí, además veíamos también como en 2018, cuando se abría el convento, estaban también, se hizo unas visitas guiadas. Sí. Ahora también vamos a poder ver cómo ha evolucionado desde 2018 hasta 2023, porque algunos cambios también ha habido, ¿no? en esas aulas, en el sentido de que ya están todas utilizadas por catequesis, por otras realidades, como decía también antes Germán. Bueno, pues va a ser un fin de semana cargado de vivencia, cargado de experiencias, de espiritualidad. También decía, en esa misa que nos encontraremos a las 12, donde también estará acompañada musicalmente por el coro de Sion. Sí. Si no he leído mal, y bueno, pues que van a acompañar musicalmente ese coro, donde muchas también se han criado y han sido educadas en el convento, ¿no? Sí, unas son antiguas alumnas. Si no son ellas, por lo menos los padres de algunos sí han sido. Bueno, sí quedan algunas. María Dolores, por ejemplo, fue alumna de las Hermanas de la Cruz. Nos lo echaban por aquí, María Dolores Maestre, que también se hace gala. Sí. Y es algo que las alumnas, que las personas que han estado cerca del convento, pues luego siempre lo demuestran, ¿no? Lo dicen, lo guardan con mucho cariño. Es algo que marca para toda la vida, ¿no? Exactamente. Yo personalmente, el tiempo que yo he vivido en el convento es que no lo cambio por nada. A mí me marcó porque yo... ¿Es que te deja huella? Llegué al convento que era una niña, casi no me acuerdo los primeros años que yo pasé en el convento. Y de ahí hasta que me casé, entre unas cosas y otras, pues toda la vida. Sí. En la fotografía se ve a Pepita, por ejemplo, muy chiquitita. Una fotografía muy chiquitita, muy chiquitita. ¿Qué es lo que creéis que va a sorprender más a la gente de este fin de semana? De las ponencias, de esa exposición, de la visita. ¿Qué es lo que creéis que puede llamar más la atención a la gente? Yo creo que el fin de semana todas las actividades van a llamar mucho la atención. Cada una tiene su cosa especial. Las ponencias van a ser súper interesantes y luego,
claro, el domingo pues la convivencia también va a estar, va a ser muy interesante porque vamos a poder compartir todos juntos y evidentemente la celebración litúrgica, la celebración de la misa todos juntos también pues debe ser muy bonita, muy emotiva. ¿Todo está pensado para hacerlo en el patio, Germán? No, la misa, ¿La misa es en el oratorio? La misa es en el oratorio y todas las demás actividades están pensadas en el patio, sí. Excepto la visita, que es a través de todo el edificio. Bueno, pues como decimos, este fin de semana, sábado y domingo, recordamos, a partir de las 11, comienza con esas visitas guiadas en el sábado, después acto seguido la conferencia de Ana Belén Hernández, que nos contaba en esa conferencia que va a hablar desde el inicio de... Yo creo que de la idea concebida, ¿no? Del convento sin que todo estuviera construido y ya desde 1943 hasta que estuvieron las Hermanas de la Cruz. Eso será a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde, esa mesa redonda de vivencia en el convento donde Pepita Otero y otras muchas alumnas... Sí, pues, nos acompañarán algunas personas más, algunas que son... ¿Habéis preparado algo o lo que surja ahí? Bueno, yo te digo, tengo preparado algo. Voy a hablar de mi vivencia, de mis recuerdos, de las Hermanas de la Cruz, de lo que a mí me aportaron. Y después, pues sí que habrá, porque claro, yo evidentemente no puedo hablar de todo porque todo no lo he conocido. Pues entonces sí que va a haber personas que van a contar otras cosas. Que no queremos adelantar, porque para eso tenéis que ir al patio del convento este sábado a partir de las 6 de la tarde. Y para el domingo, pues a partir de las 10, ese desayuno, esa visita guiada, donde también podemos encontrar el antes y el después, y la Santa Misa, que será a las 12, oficiada por el obispo auxiliar de Sevilla, don Teodoro León, y acompañado musicalmente por el coro de Sion, para finalizar con esa convivencia en el almuerzo y la ponencia formativa por parte de don Marco Antonio Fernández, del párroco de las Cabezas de San Juan. Son actividades que llenan a las cabezas de una visión diferente y son actividades que en los últimos años se están realizando, no obviamente esta efeméride, pero sí otras por parte del Consejo. No sé si tenéis otro tipo de proyectos también en el horizonte, Germán, que nos puedas adelantar ahora aquí para los cabeceños. Bueno, que pueda adelantar, todavía no tenemos confirmación, entonces es complicado adelantarlo, pero sí estamos preparando algo para el día 3 de diciembre, que es el primer domingo de Adviento. ¿Vale? Pero ahí estamos a la espera de que nos den autorizaciones para no vayamos a meter la pata. A meter la pata. Bueno, pues no, estaremos aquí para informarlo, como saben también en nuestro flash informativo, y las puertas de Telecable pues que estarán siempre abiertas para consejos, para la gente de las cabezas que queráis contarnos pues vuestras vivencias, que en este sentido lo vamos a poder vivir en el fin de semana en el convento, en el patio del convento, con este 80 aniversario del edificio, de la inauguración. Recordemos ese 13 de noviembre de 1943, 80 años después, las cabezas sigue demostrando pues los frutos que dejaron, el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio que hicieron las Hermanas de la Cruz. Muchísimas gracias a los tres por venir y por estar aquí con nosotros en este ratito. Gracias a ti. Y nosotros vamos a continuar, nos vamos a ir tan solo unos minutitos a publicidad, a dar un paseo por los negocios locales que hacen posible este y los demás programas de Telecable Las Cabezas. Y en nada, en unos minutitos volvemos aquí a Pasa la Vida. Sabemos que quieres ahorrar, también sabemos que quieres que se acompañe al deporte y la cultura de tu pueblo, que tu institución tenga internet de manera gratuita, que te acompañemos en fiestas de tu club. Por ello, Telecable Andalucía es todo eso, y además tu proveedor de internet, wifi, móviles y televisión. Somos parte de tu localidad, estamos presentes con oficinas y personal de tu pueblo que te conoce y te entiende. Sabemos que quieres ahorrar, y este verano derretimos los precios a solo 16,90 euros al mes hasta la llegada del invierno. Telecable Andalucía, la cercanía que nos une. Visita nuestra web o acércate a nuestras oficinas.
En Telecable Andalucía te ayudamos a conectarte. Puedes llevarte tu fibra de 1 giga a 16,90 euros. Incluso acercarte a tus seres queridos de forma ilimitada o ver tus películas y series favoritas desde 4 euros al mes. Pero lo más importante para nosotros es hacerte sentir como en casa. Visítanos en telecableandalucía.com. Conectarse está al alcance de todos. Pues continuamos una tarde más aquí en Telecable Las Cabezas, en Pasa la Vida, y continuamos con más protagonistas en esta tarde, disfrutando de todo lo que tienen Las Cabezas por ofrecernos en los próximos días. Y es que este sábado llega a nuestra ciudad la gala del segundo Premio Internacional de Poesía y Relato que organiza Astarte, y ya está aquí con nosotros su presidente, Agustín Otero. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí deseando de poderle contar a nuestro pueblo la gala que le vamos a presentar este sábado. Bueno, y también está con nosotros José Luis Velázquez, secretario de la asociación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues estupendamente. No sé si ya con compañía. Estamos bien acompañados. No sé si con nervios ya. Sí, ¿no? Un poco de nervios, deseando ya que comience la gala y ver las sorpresas y todo lo que tenemos organizado. Bueno, en este miércoles, donde pues justamente después de esta entrevista tenéis el ensayo general, por así decirlo, para que todo vaya de lujo, todo vaya sobre la seda en esta segunda gala, ya con la experiencia de la primera. Y es que a las 7:30 de la tarde de este sábado 6 de noviembre el teatro pues abrió las puertas a esta segunda gala, que se prepara con mucho mimo y con mucha tarea, ¿no?, previa, Agustín. Sí, la gala llevamos varios meses ya preparándola. El trabajo en esta ocasión pues nos ha servido también la gala anterior para ir cuidando errores que cometimos, y esperemos que toda la perfilación que le estamos dando al tema pues que salga todo perfecto el día de la gala. Tenemos el programa, pero nos decías antes que tenemos que tener pues mucho tino en la entrevista, porque hay sorpresas que no podemos desvelar, porque bueno, hay que animar a Las Cabezas, y le vamos a animar seguramente en varias fases de esta entrevista, de esta conversación. Hay que animar a los cabeceños a que llenen este teatro, este gran, yo siempre digo, galeón de la cultura de Las Cabezas,
que más que con la Asociación Cultural Astarte, para, bueno, arropar a esos 40 finalistas, 20 por la faceta de relatos y otros 20 por la poesía, que optan a este premio, que aunque sea la segunda edición del Premio Internacional de Relatos y Poesía de Astarte, ya va tomando nombre, ¿no? Va tomando forma. Clave de ello es, y prueba de ello, la participación masiva que hay año tras año. Sí, cada vez participan más escritores con los relatos cortos, con sus poesías, muchas obras a nivel internacional, como bien lo has titulado. Y la verdad es que estamos muy contentos porque hay mucha calidad en las obras. Vamos, es una calidad y muchas veces impresionante, muy excelente. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos con el resultado y con la valoración que se han hecho por parte de un jurado profesional de la obra. Vamos a hablar, antes de adentrarnos en lo que vamos a encontrar este sábado en la gala, en esa parte también creo que complicada por los nervios de que quizás no lleguen a participar lo que en un principio tenéis como objetivo, que para nada, porque se han solventado todos esos objetivos que os marcabais, sino que también, pues bueno, intentar promocionar este premio, que se conozca. Seguramente muchas personas en las cabezas, o alguna de ellas, todavía no sepan qué es este premio, pero durante el verano, donde se han ido recepcionando esas obras hasta el 31 de agosto, ¿cómo ha sido ese trabajo también para promocionar el premio y también para darlo a conocer? Bueno, sí, es cierto que la promoción que hemos hecho ha sido básicamente de mano de José Luis, a través de las redes sociales y de las páginas de escritores que conocemos. También es cierto que las obras que hemos ido recepcionando, pues se han ido acumulando quizás un poco en la parte última de la fecha de entrega, lo que ha supuesto también un trabajo extra para el jurado, que como bien ha dicho José Luis, es un jurado bastante, en esta ocasión, bastante profesional, donde se han juntado profesores de literatura de aquí de nuestra localidad y de fuera, de otros pueblos. Y bueno, yo creo que con la calidad con la que hemos recibido los relatos y los poemas, y con la valoración que se ha hecho tan minuciosa, pues el producto final pues va a ser un libro que yo creo que va a tener bastante valor. Bueno, un libro que está a horas de que ya llegue a las cabezas, sí, que lo vamos a poder ver y disfrutar en esa tarde, en esa gala. Un libro que va a quedar también para la posteridad y para seguir ampliando, ¿no? Pues podríamos decir que el catálogo local, porque aunque muchos, y ya nos lo dirá José Luis, que lo tiene ahí apuntado, muchas de estas obras pues obviamente vienen de todas partes de España, de todas partes también del extranjero, el libro al final tiene santo y seña cabeceña, porque ha sido la Asociación Astarte, sí, el Ayuntamiento con su área de cultura, el que han promocionado y han trabajado para que el libro se lleve a cabo, ¿no? Sí, este libro, bueno, aquí os presento del año pasado, que fue la primera edición de los premios Astarte. Y en esta ocasión, pues igualmente vamos a recoger los 20 poemas finalistas y los 20 relatos finalistas. Y bueno, como bien dice, pues tiene un sello cabeceño desde el momento en que está organizado por la asociación. En esta ocasión también con la ayuda del ayuntamiento en su publicación, como pasó el año pasado. Y bueno, es un libro que tiene que formar parte de nuestra biblioteca personal y sobre todo de nuestras bibliotecas públicas, tanto la municipal como la de las instituciones educativas que tenemos en la población. ¿Cuántas personas, cuántos relatos y poesía han participado? Pues ya lo tengo aquí apuntado porque, claro, son muchos datos. De 338 obras presentadas, admitidas. Ronda los 400 obras más o menos, de las cuales, de las admitidas, son 130 relatos y 208 poemas. El hándicap de este año es que pedimos que fuera una obra por autor. El año pasado hubo más obras presentadas, pero podían presentar todos los relatos, todos los poemas que quisieran. Este año, pues, se puede decir que el éxito ha sido mayor porque le hemos puesto más trabas al autor a la hora de mandar. En cuenta que muchas personas tienen a lo mejor un libro escrito de poemas. Hay 100 poemas, pueden mandar 100 poemas del mismo autor
al concurso. Claro, sería interminable y podría darse la casualidad de que tuviera varios premios, fuera finalista el mismo autor. Entonces, no se dio esa circunstancia el año pasado, gracias a Dios, hubo muy pocas incidencias de ese tipo. Y este año, porque yo sé, pues afinar más y ser más preciso y decir, nada, una obra por autor. Y la verdad que también mandar una obra nada más, la calidad también sube un poco más, porque mandan la mejor que se tienen. Se obligan a seleccionar entre ellos. Seleccionan la mejor. Y se ha notado la calidad, ¿verdad? Claro, y lo que tengo que apuntar para los 130 relatos, 208 poemas, y la verdad es que han llegado de toda España, prácticamente de todas las provincias, y de bastantes países extranjeros. Que eso también es una sorpresa, y sobre todo algunos que no son originariamente de habla hispana, que no hablan castellano, pero claro, hay castellano, hay hispano y hay latinoamericano y españoles en todas partes, gracias a Dios. Me ha sorprendido mucho porque de Montenegro, de Polonia han llegado obras, ¿no? Sí, 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 ha sido increíble. Y Estados Unidos también repite, como el año pasado, pero claro, en Estados Unidos hay muchos hispanohablantes, y es lógico. Y este año los que se han llevado la palma han sido Argentina, Cuba y México, que son, se puede decir, los países hermanos que más hispanohablante tiene, y además se dedican mucho a la literatura y les encanta, ¿no? Decía antes Agustín que José Luis ha sido el encargado también de posicionar este certamen, este premio internacional, este concurso en redes sociales. No solamente supongo que habrás enviado la nota de prensa a la página web, sí, y la zona, sino también ese feedback con los propios escritores. Claro. ¿Qué es lo que comentan cuando han visto la información, el premio, qué es en las cabezas? Pues sí, pues su mayoría, vamos, prácticamente todos están muy contentos, sobre todo los finalistas. La verdad es que había mucho trabajo de fondo porque había mucha comunicación, mucho email, mucho WhatsApp con ellos. Hemos tenido siempre una relación cuasi personal, ¿no? Y la verdad es que mucho trabajo, pues, miles y miles de correos y WhatsApp cientos. La verdad es que es un trabajo muy, muy grande, muy grande. Pero todos están contentos, los finalistas más, claro. Muchos de ellos no. La lástima es que viven en el extranjero, no les resulta rentable o les resulta imposible venir. Otro en la otra punta de España, porque claro, hay vascos, catalanes, asturianos, gallegos, hay de todas, incluso de Canarias y Baleares, hay de todas partes. Algunos pueden, otros no pueden, y claro, ahí estamos siempre apoyándolo y por lo menos quitándole un poco de presión. No te preocupes, si podemos te enviamos el libro, o te enviamos el premio, o te enviamos lo que la gratificación final ya te otorgue. Bueno, pues esperamos también que algunos de los participantes y sobre todo los finalistas estén en el teatro, en una gala donde vamos a tener no solamente el componente de saber quién es el ganador o ganadora de los premios, sino que también va a estar amenizada con música, va a haber también pues intervenciones de los miembros de Astarte. Es una gala que, como decíamos anteriormente, se prepara con mucho mimo, con mucho esmero, y que ya está ahí a puntito de llegar a abrir ese telón. ¿Cómo surge la idea de este premio internacional, de este certamen, de este concurso, Agustín? Bueno, pues esta idea surge un poco una vez que salimos del COVID. La asociación empezó a funcionar en agosto del 2019. Fue en agosto de 2018, pero oficialmente del 19. Desde el 19. Sí. Y bueno, empezamos con mucha fuerza, con mucha actividad de todo tipo, pero llegó el COVID, desgraciadamente, pues no le pasaba a muchas asociaciones, pues no tuvimos un freno brutal en las actividades, todo cada uno en su casa encerrado, y bueno, fue un momento en el cual, cuando resurge la asociación, cuando nos permite esta enfermedad, el COVID, volver a salir a la población, pues tuvimos que crear algo llamativo, algo que contundente, algo que de alguna manera todos nos implicásemos y que tuviese un poco una llamada de atención, incluso no solamente entre nosotros, sino un poco en el exterior, ¿no? Darnos a conocer un poco de una forma más severa, un poco más rígida. Más internacional, como lo vemos. No esperamos este alcance de internacionalidad. La verdad que José Luis
se la ha montado muy bien con el tema de la publicidad y los temas de las páginas con las cuales ha extendido el certamen. Y bueno, el año pasado ya fue un acierto total y este año, como dice José Luis, pues aun con menos obras que el año pasado, pero con mucha más calidad por los criterios que él ha enumerado. Y después, bueno, ya como bien sabéis, pues la Asociación Astarte no solamente somos escritores, también intentamos de unificar todo lo que es cultura. A ver, tenemos socios que son músicos, socios que son pintores, fotógrafos. Entonces, pues una de las cosas que vimos bien, pues mezclar un poco la literatura con la música. El año pasado tuvimos dos actuaciones, una de una chica de Las Cabezas, que tiene un grupo en Utrera, y otra de otra chica de aquí también de Las Cabezas, de Ramos. Y este año, pues vamos a contar con la presencia de Francisco Acosta, que nos va a deleitar con cuatro obras de banda sonora muy conocidas. Y la actuación de Kenny López, que es otro cantante también que está empezando a vincularse un poco con el pueblo. Bueno, pues una también oportunidad de disfrutar de la música, de la literatura, sí, en definitiva del arte que engloba Astarte, que como bien nos comentabas y nos adelantabas, comienza su andadura de manera extraoficial en 2018 y ya de manera oficial en 2019, y que tiene en el horizonte anualmente pues este premio, que es el segundo, pero que yo supongo que con el éxito que está ahí llevándose, tanto en la primera prueba de fuego como fue el primer certamen, como en este segundo, es algo que se ve ya a futuro con ganas también de seguir trabajando en ello, ¿no? Sí, la verdad es que va aumentando el éxito y pues, la tercera división seguramente sea incluso mejor que esta. Intentaremos también mejorar nosotros, aprender de los errores o que tengamos, que por supuesto tenemos, y hacerlo cada vez más grande, aumentar el premio, afinar más el tema de las bases. Vamos, en suma es mejorar nosotros para presentárselo a los escritores, y que los escritores pues se animen cada vez más, y también pues promocionar para que tenga cada vez un alcance más internacional y sean prácticamente pues todos los países latinoamericanos, bueno, y todos los países que quieran de hablar, que hablen español, que nos manden sus obras. ¿Cómo ha sido también el trabajo del jurado? Porque hemos hablado mucho de ese posicionamiento, ¿no? De esa acogida que ha tenido el certamen en diferentes países, pero el trabajo del jurado, no sé si se han llevado mucho o poco tiempo para deliberar, supongo que han sido bastante, sí, con casi 500 obras. Nos decías antes, Agustín, que eran profesores de literatura, de Las Cabezas, allí en nuestra frontera, y ¿qué parámetros han ellos atendido para poder calificar cada una de las obras? Bueno, nosotros formamos parte también del jurado, los dos, y nos hemos un poco abierto en dos ramas, especialistas en poesía y especialistas en relato, y bueno, los de poesía, pues no hay aquí ninguno. Solo al final también fue un poquito, tuvo que ayudar un poco en el campo de la poesía, con el volumen de trabajo que se acumularon. Pero la baremación, bueno, tenemos que partir de que incluso hemos cogido obras que nos han mandado que han sido copias. O sea, tenemos que filtrar todas las obras, una por una, para que por internet, para detectar que no son copias o plagio de obras conocidas. ¿Cómo hacéis eso? Perdona que te interrumpa. ¿Cómo se filtra o cómo se busca que no sea una copia exacta? Pues uno a uno vamos repasando los párrafos o los versos, y hacemos búsqueda masiva. Utilizamos la inteligencia artificial también para que no se cuele. Creo que ha sido un buen filtro. Bueno, en realidad tenemos dos filtros. El primer filtro, que es el técnico, pues que no haya mucha falta de ortografía, que cumpla el mínimo de palabras o de verso que necesita la obra. Entonces ese filtro lo pasamos y ahí desechamos unos cuantos. Luego pasamos el segundo filtro, que es el jurado, el que normalmente dice esto me suena raro, no sé qué. Digo, pues vamos a pasar todas las obras por la inteligencia artificial y por búsquedas masivas a través de los buscadores de internet. Y hemos dado 5 en algunos. Tampoco es que haya mucho desaprensivo por ahí publicando obras plagiadas, pero
el mundo ya se sabe, hay de todo. Bueno, vemos también en los finalistas, ¿no?, que quizás, y me consta que estáis trabajando, no sé si la participación de mujeres y hombres habéis visto mucha diferencia. Al menos en los finalistas sí vemos, ¿no?, que hay quizás más nombres masculinos que femeninos. Ahí sí, pero claro, eso es una casualidad porque, claro, son todos anónimos. Vienen por clica, no sabemos quiénes son, si son hombres, mujeres. Hay autores masculinos que escriben como si fueran mujeres que escriben como si fueran hombres. Entonces, no hay pista, simplemente leemos, nos gusta el relato, bueno, él tiene bastante calidad, un relato o el poema, y entonces ya ahí el jurado pues va decidiendo. A veces, pues claro, la equidad no podemos controlarla, claro, no podemos controlarla. Además, por eso, porque es anónimo. Es anónimo totalmente. Podrían ser más mujeres. La lista la conforman las obras, no los autores. Claro. Cuando ya tenemos la obra, entonces se descubren los autores, claro, y en este caso han salido más hombres que mujeres. La casualidad, o quizás eso, ¿no?, que son más los hombres los que participan. También puede ser, claro, ahí puede que haya más hombres, porque claro, desvelamos solo los que han pasado a la final, pero claro, hay que suponer que seguramente sean más hombres por la estadística, ¿no?, de que han salido más finalistas, pero claro, eso es una conjetura, tampoco lo sabemos, la verdad. Tiene que ser también apasionante el hecho de juzgar, ¿no?, una obra de relato o una poesía sin saber quién hay detrás, porque muchas veces nos enfrentamos al libro y conocemos al autor, de hecho nos enganchamos a un autor y ya lo vamos descubriendo con sus obras. El hecho de leer algo de alguien que no sabe de qué país es ni de qué... Es encantador. Yo solamente cuando leo un relato sin tú esperarte lo que estás leyendo y que al renglón seguido cojas otro y sea totalmente diferente, temática distinta, un estilo distinto, claro. Bueno, y cuando recibimos obras de Latinoamérica, pues incluso la jerga, el habla que tienen ellos también lo llevan al relato, y yo personalmente pues disfruto mucho y aprendo mucho también, se aprende cultura también aprendemos profesionalmente, vocabulario, gramática, estilo, giro argumental, claro, es también una escuela de aprendizaje, le valora unas horas. Es cierto que la avalancha llega muy al final y te coge un poquito, igual que que disfrutamos mucho al principio, pero llegando a cuenta gota, al final pues es todo, un trabajo un poco más estresante. Lo dejamos toda última hora, seamos de las cabezas o de Argentina o de Montenegro, donde sea, Claro, claro. Pero es muy grato y una responsabilidad muy grande también, porque nosotros al final tiene que salir un libro de una calidad. Claro. Y tenemos que puntualizar mucho la obra. También hay veces que la temática se repite mucho, en poesía sobre todo hay mucho de poesía de amor, poesía de más bien triste, de fallecimiento, de pérdida de seres queridos. Entonces tenemos un poco que seleccionar para que haya un poco de todo, pero claro, lo vamos seleccionando lo mejor entre nosotros personalmente, y después hay que computar entre los miembros del jurado para que salga el resultado final. La verdad que la temática del amor en poesía es la estrella. Iba a preguntaros, ¿no?, porque la temática libre, ¿cuál es la temática que más habéis encontrado? En poesía el amor. El amor es indiscutible. El desamor, diría yo. Bueno, sí, el desamor. Es verdad que la poesía se escribe más con pena que con alegría. Sí. Pero, ¿verdad? En relato hay una variedad. En relato hay algunos que son fantasía total, otros que son un poco más rozando lo histórico, rozando con los personajes históricos que se da vida. Entonces, policíaco, thriller, terror, hay de todo un poco, es más variado. ¿Hay algún finalista que sea de las cabezas o de la zona? Pues no, de finalista de las cabezas no, porque eso sí lo podemos revelar porque está publicado. Lo que no se revela es la clasificación final que se hará en la gala. Pero por desgracia no hay finalista. En poesía sí hay una persona que... Es verdad. Hay una finalista que es cabeceña. Sí. Que no, la hemos conocido porque al meter los datos te saltó en el móvil que teníamos ese móvil grabado en nuestra agenda. Claro. Entonces, pues esta chica la miramos y bueno, pues esta es de la cabeza. Y encima... es miembro de la asociación. Sí, pero no lo esperábamos, era toda una sorpresa, porque claro, cuando te esperamos la aplica,
Digo, estás de la cabeza, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Cómo puede ser? Porque además lo mandó desde el Reino Unido. Sí, sí. Sí, lo mandó desde Reino Unido. Y yo digo, bueno, a ver quién es. A ver quién. Pues no, desde las cabezas, fíjate. Bueno, para que veáis también que aquí las cabezas. Que hay gente de las cabezas viviendo fuera que reciben la información y se solidarizan con el. Con la actividad, ¿no? El mundo es un pañuelo. Totalmente. Y además que se descubren historias, como bien nos contabais antes, que disfrutáis, que os llena también, lo decía José Luis, que incluso en el lado profesional, ¿no? Descubriendo también formas de comunicar en los relatos, de transmitir también en la poesía. Claro. Y esto también llena la asociación, ¿no? El enfrentarse ante un reto mayúsculo como este, creo que os llena no solamente de gratificación, también de trabajo, sino bueno, que eso va retroalimentando, ¿no? Una asociación cultural en este caso, que se nutre tanto de poner en conocimiento y en común pues diferentes artes como la que nos habéis contado antes, ¿no? Nosotros en esta ocasión, y voy a aprovechar la ocasión, hay que hacerlo a una realidad, que esta actividad tiene varias las facetas de jurado, que ya hemos hablado sobre ella, pero después tiene una faceta, la faceta negra, que es la que más tiempo nos resta, más del que queríamos, que es la parte económica, ¿no? Entonces sí es verdad que tenemos que agradecer que en las cabezas pues hemos recibido el aporte, no solamente del ayuntamiento, igual que el año pasado, ya digo, pues este año ha sabido estar a la altura de lo que es el proyecto, pero también la parte empresarial, pues también hemos contado con, no sé si tenemos por ahí, 25 empresas locales que han aportado dentro de sus posibilidades cada una, para que sea una realidad. El año pasado terminamos con, y José Luis lo sabe, en números rojos, o sea, terminamos con un déficit de más de 1.000 euros, y este año, pues gracias a la colaboración, pues igual que te digo, que estuvimos a punto de no sacar adelante el proyecto porque no encontrábamos la financiación, el apoyo económico. Partir con números rojos y terminar con bueno, una cuantía. Pues, hay que mirar lo positivo, que es un éxito el actual y que vamos a por un tercero. Este año. lo decimos aquí como exclusiva, ¿no? Sí, vamos por un tercero. Hombre, después también, otra, ya que estamos puestos en agradecimientos, pues también agradecer a Luis Rodríguez, que también nos va a aportar lo que es el trofeo que le vamos a dar a los 10 primeros participantes de cada categoría, que es un trofeo exclusivo con la silueta del pueblo de las cabezas, y que eso pues nos saldrá de nuestro pueblo en manos de los galardonados, de los premiados, y será un recuerdo que donde siempre tendrá la impronta de nuestro pueblo en su vitrina, ¿no? Allá donde se vayan los finalistas y los 10 primeros de cada uno de las categorías. Y luego además en la gala habrá un homenaje especial, eso sí lo podemos desvelar, no tanto el nombre, pero sí tendremos la oportunidad de conocer un homenaje especial que la asociación pues tiene con un escritor que haya sido importante, no solo también para las cabezas, sino también para la asociación. El año pasado fue Agustín Alonso Vizcayar, que bueno, este escritor de Avilés, de Asturias, y este año hay también una mención especial, ¿no? Un homenaje especial, supongo que también con mucho cariño preparando ello. Una de las cosas que nos planteamos el año pasado, aparte de nombrar o de lo que son los ganadores de poesía y relatos, fue dar un premio especial y nombrar socio honorífico a esa persona de la asociación. Y bueno, pues el año pasado recayó en la persona de Agustín, como bien dice, que es un escritor asturiano. Y este año pues tenemos también una persona muy especial para nosotros también, para la asociación, y que tendrá el honor también de recibir este premio especial de Astarte, su segunda gala. A nosotros nos lo han chivado en Petit Comité, tenemos off the record el nombre del homenajeado especial, y tengo que reconocer que es una persona bastante interesante, conocido de esta casa además, y bueno, pues es un premio bastante merecido en este caso, porque bueno, pues su obra también es muy interesante. Al igual que interesante va a ser esta gala, segunda gala del Premio Internacional de Relato y Poesía de la Asociación Cultural Astarte de las Cabezas de San Juan, que tendrá lugar, recordemos, este sábado 6 de noviembre a las 7:30 en el Teatro Municipal Ciudad
de las cabezas. 11 de noviembre. 11 de noviembre, perdón, he dicho 6, es 11 de noviembre. Bueno, me ha fallado ahí el subconsciente, vivo todavía pasado. Bueno, pues este 11 de noviembre, como decimos, a las 7:30 en el Teatro Ciudad de las Cabezas, esta segunda gala del Premio Internacional de Relato y Poesía de Astarte, con la entrada totalmente gratuita. Y deseando de que el pueblo responda, de que llenemos nuestro teatro, de que apoyemos la cultura, porque es una actividad que se escapa un poco de todas las que venimos conociendo en lo que es en el programa de otoño, y que bueno, tenemos que intentar, y ya con llamamiento a la ciudadanía, de dar nuestro gen cabeceño, que es impresionante, a todos los finalistas que van a visitar nuestro pueblo, que ya nos consta que tienen algunos escritores que van a venir, las reservas hechas en nuestro hostal y en nuestros hoteles, y que bueno, va a ser un sábado muy especial, un sábado en el que las cabezas de San Juan se van a mover dentro de una dinámica, dentro de lo que es la literatura, y concentrada en un pueblo como las cabezas, y que bueno, que lo más grato después de tanto trabajo, sin duda alguna, es ver el teatro lleno, y respondiendo. Es muy importante. Eso es lo que esperamos y lo que deseamos. Es una fiesta de las letras, pero también una fiesta de las cabezas. Y claro, queremos que todo confluya y esté el teatro lleno, y demos nuestro mejor sello cabeceño a todos los visitantes y a todos los finalistas. Bueno, pues eso vamos a desear, e invitamos desde aquí a todos los cabeceños y cabeceñas a que participen, a que llenen ese teatro para la segunda gala, donde disfrutaremos de los ganadores, disfrutaremos de la literatura, de Astarte, de música. Después habrá pues también una pequeña pues convivencia en el hall del teatro, donde se firmará el libro, donde se podrán adquirir también los libros de la anterior edición de Relatos y Poemas, también los nuevos, y bueno, pues será una fiesta de las letras, como así decía José Luis, que titular más bonito, y nada más. Ya adelantaba Agustín que invitaba, no sé si también quiere José Luis invitar a los cabeceños. Pues, me repito lo mismo, es muy importante, es crucial que la cultura se celebre en las cabezas, pero con participación. Así que animo a todos los ciudadanos de las cabezas para que acudan ese día, el 11 de noviembre, y demos un apoyo a las letras, a las personas que vienen de afuera, que algunos vienen muy de afuera, y estemos allí en paz y armonía celebrando la fiesta de las letras. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos, y gracias también a nuestro compañero Nicolás González, que es vicepresidente de Astarte, de la asociación, que hoy pues no está aquí sentado porque está detrás de las cámaras, y pues como tenemos un poquito de enchufe en telecable con eso de que tenemos al vicepresidente de la asociación trabajando con nosotros, nos van a permitir que en exclusiva lancemos y la gente pueda ver pues el inicio, una pequeña parte del inicio de cómo comenzará la gala de este próximo sábado. Seguimos aquí en Telecable, seguimos en Pasa la Vida. Pues como están viendo en sus pantallas, este sábado, día 11 de noviembre, tenemos otra actividad más, y además una que coge bastantes enteros. Ya lo vivimos en la última edición, en ese décimo aniversario, y es que este sábado llega
la undécima concentración de coches y motos clásicas Ciudad de las Cabezas que organiza el motoclub de nuestra ciudad, y para ello está aquí con nosotros José Antonio Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro Pablo. Bueno, pues con ganas de nuevo de vivir un evento como el que ya vivíamos y disfrutábamos bastante en la pasada edición en 2022. Y con muchas ganas, ¿no?, de ese encuentro, de esa concentración. Sí, la verdad que llevamos ya mucho tiempo trabajando, muchos calentamientos de cabeza, mucho estrés también, porque para que esto salga tan bonito hay un grupo de gente ahí en la Junta Directiva dejándonos la piel y muchas veces hasta la salud en ocasiones, para que esto salga bonito. Y sí, ya el año pasado fue cuando rompimos todas las expectativas y hicimos el boom, y este año no podemos hacer otra cosa sino que seguir subiendo el nivel. Iba a decir eso, ¿no? Y te lo iba a preguntar. ¿El año pasado esperabais tanta afluencia de participantes y sobre todo también de gente de las cabezas, ¿no?, que fue a disfrutar de los coches, de las motos clásicas y del ambiente que se genera allí en el motoclub? ¿Os lo esperabais vosotros también? El año pasado fue una explosión y nos llegamos a sobrepasar en momentos por eso. Ya no sabíamos si, como era la primera concentración después del COVID y la gente tenía muchas ganas de eventos y fiestas de este tipo, y también que el año pasado fue cuando optamos por las redes sociales. Estuvimos azotando en redes sociales, en todos los grupos moteros, todos los foros, invitando a asociaciones por correo electrónico, haciendo mailing a todos. Y luego, aparte de eso, se notó el peso de las redes sociales, que llamó a muchos motoclubs y muchos moteros. Incluso vino, yo recuerdo que vino uno hasta de Palencia. Y de Portugal, yo conocí allí a uno de Portugal que había venido hasta las cabezas. Claro, ese fue el poder de las redes sociales, que el año pasado ya empezamos a moverla. Y llegó un momento en el que vimos que, oye, que se nos está quedando chico, porque normalmente cada año llenábamos solo la calle Herrero, y el año pasado llenamos las dos calles, Herrero y Fontanero, y llenada hasta arriba. Hubo un momento de caos con el tráfico que nos volvimos locos, pero claro, ya la gente se bajaba, ayudaba y no llegó a ser un problema en sí, sino un momentito solo. Bueno, y además lo bueno de trabajar con esa experiencia que teníamos del año pasado es que también este año habéis pensado en todo ello y ya tenéis arreglada esa situación de tráfico que puede ocasionarse, porque desde muy temprano estaréis por allí y además hay un plan de ordenación de tráfico, de reordenación de tráfico en la zona, ¿no? Sí, hemos tenido, bueno, tuvimos antes de todo reunión con el alcalde, el jefe de la policía local, pues ellos son los que más saben, tanto el alcalde como en normativa, como el jefe de la policía local en ordenación de tráfico, y le dijimos, oye, ¿esto cómo lo veis bien? Esta es nuestra idea, y ellos lo vieron bien, de ordenar el motoclub a dos calles en el polígono. Entonces esas dos calles nos han autorizado el cierre para ese día y tenemos pensado en las dos aceras de cada calle que dan a la fachada del motoclub, cerrarla, una para las motos clásicas, la otra acera para los coches clásicos, y luego en cada calle las aceras opuestas para únicamente las motos visitantes. ¿Qué quiere decir? El que venga en coche debería de aparcar fuera, pero el que venga con un coche clásico que participe sí que tendrá permiso para entrar, serán los únicos coches que puedan entrar ese día. Y bueno, y el de algún residente. Además, que las inscripciones siguen estando abiertas hasta horas antes, ¿no? Son 10 euros, si no recuerdo mal, y pueden participar toda aquella persona que lo desee, que tenga un coche o una moto clásica. Correcto, incluso aunque vaya en bicicleta o vaya andando, que la inscripción, cualquiera llega el día a partir de las 9:30 de la mañana, el día del evento, se abren las inscripciones, habrá una mesa con dos compañeras que van a estar ahí colaborando para registrar a la gente, da los 10 euros y se te da un pack de bienvenida que se le llama, que lleva una camiseta del motoclub, un vale por un plato de paella que se hará, y una cerveza para que no te atragante con la paella. Y luego aparte echaremos ahí un detalle de merchandising del motoclub. Entonces pues la gente tendrá
su detallito ese día, que el pack no le va a salir, no va a ser poca cosa, vamos. Y además también para todas aquellas personas que quieran ir a participar, que quieran también colaborar con la asociación, en los últimos días lanzabais en redes sociales precisamente pues una noticia que vuelva a demostrar, ¿no?, la solidaridad que hay en las cabezas y que el motoclub no iba a ser menos y bueno, por una buena causa también vais a ayudar, ¿no?, a una familia de las cabezas. Sí, claro, la pequeña que está en esa gran lucha, pues nos pusimos en contacto con la familia de la pequeña y la madre pues lo aceptó. Entonces parte de lo recaudado por las inscripciones, pues va a ser, yo se lo dije a la madre, digo, mira, no te podemos dar una cantidad exacta porque no sabemos cuánto van a ser, pero que parte de lo recaudado va a ir para ayudar a la familia. Entonces eso, ya no es solo el detalle que tú te llevas, que te da el motoclub con la inscripción, sino el saber que tu inscripción también va a ayudar a la familia de la pequeña. Bueno, pues también otra opción más para acudir en masa, que están preparados en el motoclub este sábado 11 de noviembre, bueno, la sede del motoclub en el polígono de la Algodonera, allí en la calle Herrero y en la calle Fontanero, porque da a las dos zonas, y donde también se está preparando, si no voy mal los tiros, en las próximas horas comenzará también a montarse el escenario, preparar todos los ingredientes para una mega tortilla, el tortillón motero que se realizará el viernes, ya famoso, porque el año pasado pues bueno, lo veíamos hasta en Andalucía Directo, ¿no? Sí, señor, ya la instalación del escenario será en estos días para evitar no obstaculizar mucho el tráfico. Fue una de las cosas que le pedimos al ayuntamiento, el escenario y unos baños públicos, porque una de las observaciones que nos hicieron el año pasado fue de, oye, que harían falta más baños públicos por la cantidad de afluencia. Y le pedimos también al ayuntamiento, le pedimos ayuda y no lo dudaron, que de hecho ya está ahí plantado unos baños públicos para el día del evento, pues la gente pueda no solo usar los baños del motoclub, que se quedaron chicos, sino disponer de unos baños públicos fuera y la instalación del escenario para que la gente disfrute de los conciertos el día, pues será el día antes. Y el tortillón será el viernes por la tarde, que estaremos ahí otra vez a ver si esta vez no se nos pega, que salió un poquito quemado, pero por cosas del directo, que no fue culpa de los cocineros nuestros, sino fue culpa del directo, que nos dijeron, oye, esperarse, y bueno, salió buena, a la gente le gustó, y al día siguiente el tortillón lo podrá disfrutar la gente a precios populares como tapa. Bueno, pues también lo tendremos ahí, ese tortillón motero que se llevará a cabo este viernes. Son, yo no sé si es que me he equivocado al ponerlo o no, o te has equivocado al leer los datos, ¿360 huevos? 360 huevos fueron y 50 kilos de patata pelado a mano, como cuando hizo la mili la gente que te arrestaban. Bueno, pues ahí es nada, ¿eh? 360 huevos, y para ver sobre todo, no cómo se hace, que será el viernes, sino degustar cómo sale, pues el sábado que tenemos la oportunidad, pues disponer allí de una paella que también se va a realizar por parte del motoclub, y bueno, pues una gran tarde también de un buen ambiente, un ambiente motero, rockero, como gusta, con varios grupos que también llegan hasta las cabezas, ¿no? Sí, van a venir dos grupos que empezarán a tocar a las 4 de la tarde, haremos la entrega de premios y la entrega de los trofeos y detalles, y a partir de ahí empezarán los dos grupos que vienen. Uno son los Moñi Stone, un grupo que toca rock casi de los 80, vienen de Los Palacios, y después de ellos viene el grupo Making Movies, que hacen tributo a Dire Straits, y esta gente viene de Sevilla Capital, y está garantizado que a los que les guste el rock van a tener una tarde excelente para disfrutarla. Mucha gente también se pregunta el horario, porque como es lógico y también es tradición, cuando llegan los coches clásicos a las cabezas se da una especie de paseo por las avenidas. ¿Qué recorrido y sobre todo también qué horario vamos a tener en este sábado? Mira, a partir de las 9 de la mañana comienzan las inscripciones, entonces cada coche y moto estarán aparcados en su zona correspondiente. Cualquier vecino de las cabezas o de donde sea se puede pasear por ahí y verlo. Si se quiere fotografiar, con permiso de los dueños, pues ya se fotografían y demás. Y a las 12:30 está previsto hacer una ruta por las cabezas, que sería, saldríamos por la Algodonera, por la rotonda de allí de la gasolinera,
tiramos hacia la Plaza de los Mártires y allí ya tenemos permiso, ya está todo organizado, para durante unos 30-45 minutos las motos clásicas estarán en la Plaza de los Mártires y los coches clásicos estarán entre los aparcamientos justo entre la Plaza de los Mártires y el bazar que hay enfrente. Uh-huh. Ese tramo estará cortado para aparcar allí los coches y las motos para que todos los vecinos puedan verlo. Ya luego después, durante cuando pase esos 30-45 minutos, seguiremos Avenida Jesús Nazareno hasta la rotonda nueva que hay con Gómez Santo. Uh-huh. Allí cambiaremos de sentido, volveremos, subiremos por la Avenida Jesús Cautivo hasta la rotonda de los Cuatro Vientos y allí se volverá otra vez hacia abajo. Es que decidimos ese tráfico, ese recorrido, porque es el que es más fácil de controlar de cara al tráfico y son las calles más vistas del pueblo. Uh-huh. Entonces pues la gente verá pasear la caravana de motos y coches clásicas por allí por las cabezas y podrá verlo en sitios en condiciones. Decía que es complicado, y ya me lo adelantabas, ¿no?, en esa respuesta, es complicado organizar a tantos y tantos coches y motos como los que el año pasado pudimos observar, pero también debe ser complicado coches que sus dueños los tienen todos mimadísimos, y también las motos, pero más los coches, algunos son de grandes dimensiones y también por la zona del casco antiguo de las cabezas pues podía ser peligroso que transcurrieran con tantas cuestas y pues también puede ser algo difícil, por eso se utilizan también las vías, para que así también la gente se pueda acercar y es zona fácil para poder apreciar y ver los coches también en funcionamiento, oliendo la gasolina o la gasolina, también viendo, por supuesto, en movimiento, que es lo importante. Y es muy también importante que digan lo de pedir permiso a los dueños a la hora de realizarse la foto, ¿no? Claro, es que tú ten en cuenta que los dueños de los coches clásicos, como tú bien dices, son gente que gasta mucho dinero en mantener el coche, los quieren más que a su mujer prácticamente, por decirlo así feamente, ¿no? Y claro, no es lo mismo que yo vea, por ejemplo, una furgoneta Volkswagen típica de los años 70, y yo quiera entrar y hacerme una foto, que el dueño dice, oye, para, que te dejo, pero con estas condiciones. Y igual con las motos, van a haber motos guapísimas como el año pasado. Y eso, claro, los dueños pues gastan una serie de dinero en su mantenimiento, que no es poca cosa, el mantenimiento de los vehículos clásicos. Y obviamente no, tú no vas a ir así a hacer lo que tú quieras. Y luego el volumen de los coches, por ponerte un ejemplo, el año pasado vinieron dos Gran Torinos que hacen honor a su nombre, son unos coches muy voluminosos y les costó maniobrar. Entonces, por eso decidimos hacer este recorrido. Son las calles más maniobrables que hay en las cabezas, a la vez las más visuales y a la vez las más fácil de controlar el flujo de tráfico con el apoyo de la policía local y Protección Civil. Bueno, pues un apoyo, como bien dices, de Protección Civil, de la policía local, por supuesto, que va a ayudar a que todo transcurra como tiene que ser y que todos los cabeceños podamos disfrutar también en nuestras calles, también en nuestras avenidas, pues de esos coches que supongo que habrá muchos también que se lo encuentren, porque a pesar de que por redes sociales os estáis moviendo mucho, que nosotros también pues vamos a aportar nuestro granito de arena aquí en la televisión, Radio Las Cabezas también en la promoción que está realizando, habrá gente que se encuentre con los coches este sábado y bueno, pues pueda disfrutar de una sorpresa grata al estar esas 45 minutos que se van a encontrar en la Plaza de los Mártires, con ganas de seguir llevando a las cabezas la afición por el automovilismo, ¿no? Sí, siempre hay algún despistadete que vive en su mundo y no se entera, y pues, se encuentra o con la caravana o se encuentra a Plaza de los Mártires, oye, ¿qué pasa aquí? Pero vamos, que no se asusten. Que no se asusten y que si quieres se puede pasar luego por el polígono de la Algodonera allí a ver los vehículos que hay allí expuestos, a escuchar buena música y a tomarse algo con nosotros, que serán bienvenidos. Bueno, pues ya no creo que quede más motivos para no ir este sábado al motoclub, allá al polígono de la Algodonera, como bien nos decía nuestro amigo José Antonio Jiménez, y veíamos también ahí el cartel. Toda la información que precisen estará en redes sociales, así que José Antonio, ¿por qué no explicamos a la gente dónde encontrar el motoclub? Pues fácil, pone en Google, en Facebook, Motoclub Las Cabezas, aparece nuestro logo, pues pone página oficial del Motoclub de Las Cabezas. Hay una página antigua que no pudimos recuperarla, pero está vigente la que tenemos ahora, y ahí está creado el evento en Facebook, donde se está dando a tiempo real toda la información.
de tanto la ordenación de tráfico de la que hemos hablado, lo que hemos aportado, el horario que se va a publicar esta tarde, ahora cuando salga de aquí, y todas las cosillas que van así dándose, pues las vamos publicando ahí para que la gente esté informada. Bueno, y me tienes que explicar antes de irnos el motivo de por qué una tortuga en lo alto de una moto, con el logo. Eso fue una inspiración que tuvieron hace un montón de años y resultó gracioso y así ahí seguimos parando. Ahí se queda pues Motoclub Las Cabezas, que organiza este sábado la undécima edición de la concentración de coches y motos clásicos Ciudad de Las Cabezas. Es una asociación que en los últimos años la estamos viendo pues con mucha actividad, y no solamente este, que puede ser uno de sus puntos fuertes o uno de sus días grandes, sin duda, pero bueno, que una actividad más dentro de una amalgama y un catálogo de actividades que realizáis, excursiones, quedadas. Cuéntanos más un poquito, para ir terminando, ¿cómo es el año de la asociación? ¿Qué actividades hacéis más para aquellos despistadetes que todavía no conocen qué se hace en Motoclub? Pues mira, nosotros, por ejemplo, en septiembre tuvimos un evento privado para socios. Hay muchos eventos que hacemos de cara al público, pero también los socios como tales tienen que tener un privilegio por encima de los demás. Y se hizo el pescadito preferia dentro de nuestra sede. Vinieron nuestros socios con sus parejas y se hizo ahí una fritura de pescado para todos los socios, y estuvieron tomando cerveza, y tuvimos a Nieve Canfornina, que colaboró con nosotros ahí, vino a darle ese ambiente de feria ya ahí con su flamenco y sus sevillanas. Y luego tenemos este evento, estamos organizando también la zambomba de Navidad, que el año pasado fue la primera y nos quedó tan bien que ya este año nos quedamos con ganas de hacer otra más. Estaba aquello súper bien ambientado, ¿eh? Sí, aparte los decoradores que se lo trabajaron muy bien y quedó precioso, vamos. La gente me mandaba fotos de, oye, ¿cómo lo habéis trabajado? Que fue yo cuando lo vi, que esto es precioso, que me están dando ganas de cantar hasta a mí, que no tengo ni idea de cantar, ¿no? Y luego eso, en febrero tenemos la cena de San Valentín, y luego después tenemos así algunas quedadas, a lo mejor quedamos con algún motoclub de otra localidad, visitas que recibimos de otros motoclubs y cosas así que surgen, pero ya no son programadas, sino son así de, oye, pues nos llaman, oye, que vamos a ir a Las Cabezas, y pues venga, pues preparamos esto, o entre nosotros hablamos, vamos, podemos hacer esta ruta, y se hace, pero eso ya no es programado. Puede surgir de hoy para dentro de dos semanas y sale. Y luego aparte, pues siempre tenemos abierto el buzón de sugerencias para los socios. Y ojo, para aquel que no sea socio, pero que le guste las motos también, se puede presentar un día en el motoclub y decir, oye, mira, que me gustaría organizar esto relacionado con las motos, que puedo contar con vuestro apoyo. Y obviamente nosotros no vamos a decir que no a un evento que fomente el motor y el buen rollo. Bueno, pues ahí queda toda la actividad que tiene la asociación Motoclub en Las Cabezas. Ha sido todo un placer tenerte aquí. Nos veremos, José Antonio, este sábado en el Motoclub, disfrutando del buen ambiente, de esos coches y motos clásicas, y por supuesto también de la música y de la gastronomía, que también vamos a disfrutar, seguro, allí. Sin duda, el placer es nuestro. Muchas gracias a ti, a Telecable, y buenas tardes. Bueno, pues nosotros, con esta noticia, con esta presentación que hemos tenido, porque en tan solo unos días se llevará a cabo esa concentración de coches y motos clásicas de Las Cabezas de San Juan, Ciudad de Las Cabezas, organizada por el Motoclub de nuestra ciudad. Nosotros nos vamos a marchar, volvemos la semana que viene, como siempre, en directo aquí, en Telecable Las Cabezas. Compasa la vida. Hasta la próxima, sean felices.